¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque nosotros en Qigong tenemos que trabajar los dos. De hecho, hay personas con más tendencia que otras, ¿sí? Hay personas que tienen una tendencia más yin, hay personas que tienen una tendencia más yang. El exceso o un desequilibrio en alguna de los dos, justamente la ecuación no cierra, produce desequilibrio en la otra. Mucho yang debilita en demasiado yin, ¿sí? Y el yin ya es muy débil, no crece, ¿sí? Demasiada fuerza anula la suavidad de algún modo. Demasiada suavidad debilita la fuerza. Entonces, yin y yang son opuestos complementarios inseparables, como una ecuación, ¿sí? Si uno, ya lo vamos a ver también con las emociones, ¿sí? Si uno es muy yang, es muy positivo, enérgico. Si una persona es mayormente una personalidad yin, es más apagada, podríamos decirle triste, tirando hacia estados más depresivos. Bueno, desde el Qigong se trabajan los dos estados para equilibrarlos nuevamente en la tríada, ¿sí? Que la polaridad funcione correctamente. Para que exista la alegría, tiene que existir la tristeza y viceversa. Para ser positivo, hay que también ser negativo. Para que haya fuerza, tiene que haber suavidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, nosotros como personas, no solo nuestro cuerpo, sino nuestra personalidad, lo mismo. Equilibrando el yin y el yang, equilibramos también cuerpo, mente y espíritu. ¿Sí? El concepto de yin y yang es fundamental a todo el universo, desde la filosofía china. ¿Por qué? Por lo que dije antes, opuestos complementarios inseparables. ¿Sí? No se pueden separar, no se pueden disociar, ¿sí? Se rompe el equilibrio del universo. ¿Sí? Bueno, y hay cinco principios fundamentales de este diagrama del Tai Chi, ¿eh? De Yin y Yang. Y los voy a ir leyendo. La relación de esto igual les queda, pero yo lo voy a ir explicando como vengo explicando. La relación de oposición, es decir, entre Yang y Yin, explica que la naturaleza se agrupa por parejas de energías opuestas y complementarias que coexisten en una misma unidad, ¿sí? Una misma unidad desde un átomo, una célula, una molécula, hasta un ser humano completo, una planta, una hoja, lo que se les ocurra, ¿sí? Por tanto, se repelen y se atraen al mismo tiempo. La energía yin representada en negro implica las ideas de reposo, el retroceso, la blandura. La energía yang representa el blanco, las ideas de movimiento, el avance, la fortaleza, la dureza. Hay parejas de energías místicas: agua y fuego, luna y sol, tigre y dragón. El día y la noche coexisten dentro de una misma jornada. ¿Qué tiene un día completo de 24 horas? Día y noche. Día, yang, la noche, el yin. ¿Sí? La noche se opone a la vez que complementa al día o viceversa. ¿Se entiende por qué se repelen y se atraen? El día acaba con la noche. ¿No es así? La luz acaba con la oscuridad. Y la luz, en algún momento, por fuerza, por producto de la noche, va disminuyendo y da lugar a la oscuridad. ¿Se entiende? Se atraen y se repelen todo el tiempo. Existe uno porque existe el otro. Y además hay un concepto fundamental acá, justamente, que deviene de este equilibrio. Ninguno puede existir por sí solo, porque se agotan. ¿Sí? Imagínense, todo el tiempo luz. ¿Sí? Hay lugares donde hay 6 meses de luz en el planeta, pero después hay 6 meses de oscuridad. Está el equilibrio de algún modo, ¿sí? No existe un lugar donde solo sea luz día o solo sea noche, donde solo sea calor o solo sea frío. Si tenemos calor en el desierto, fíjense durante el día, 60 grados de temperatura, en algunos lugares 80,
¿sí? A la noche hace menos 30, menos 40. Yang y Yin. ¿Sí? El sol es el Yang, la luna es el Yin. Por eso se dice que el hombre es el sol y la mujer es la luna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la luna encierra el principio femenino y el sol el principio masculino. No existe el uno sin el otro. ¿Y por qué se producen los eclipses? Cuando se complementan. La relación, el segundo principio, es que la relación de interdependencia es la condición necesaria para la existencia de cada una, de ambas energías. Ninguna puede existir sin la otra, es decir, no existen por separado, se agotan, ¿sí? Desaparecen. Las energías están comunicadas y son inseparables. No entenderíamos la noche si no conociéramos el día. Y es lo que yo le dije con las emociones, ¿sí? Porque en el Qigong vamos a trabajar mente, cuerpo y espíritu. Si no, en algún momento no tocamos fondo, no vamos a poder levantarnos, si en algún momento no caemos. Si somos felices y somos alegres, es porque sabemos lo que es no serlo, lo que es estar triste. Sabemos lo que es amar a alguien, porque también aprendimos lo que es odiar a alguien, y viceversa. Sabemos lo que es que nos quieran, porque también sabemos lo que es no sentirnos queridos, ¿sí? Sabemos lo que es tener el estómago lleno, porque también sabemos lo que es tener hambre. ¿Se entiende? ¿Sí? Yin y Yang todo el tiempo. Es inseparable. No comprenderíamos uno sin el otro. ¿Sí? Vamos a la tercera relación. La relación de cantidad es la interacción constante e interrumpida de aumento y disminución que existe entre ambas energías. Son inversamente proporcionales, cuando una aumenta, la otra disminuye y viceversa, creando una alternancia. Esto es lo que sucede con el día y la noche, ¿sí? El día decrece y cae la tarde y comienza a crecer la noche. Cuando la noche decrece, surge el alba y crece el día, ¿sí? Así aparece el sol y el sol se oculta y la luna se deja ver, o luego con el sol ya no vemos la luna, ¿sí? Cuarto principio, la relación de transformación expresa la mutación que sucede en los puntos máximos de crecimiento o de disminución de las energías. Es una relación cualitativa, dado que las energías se transforman y se invierten. La noche avanza y crece al máximo, en la medianoche. A partir de ahí comienza a decrecer, ¿sí? De a poquito empieza a crecer el día, hasta que, depende del horario, en algunos lugares a las 6 de la mañana, ya es de día, y la noche desapareció, decreció por completo. La infinita divisibilidad explica que las energías no son absolutas, y que dentro de cada una de ellas existen otras energías. Bueno, y esto es porque el símbolo, a su vez, dentro del blanco hay un puntito negro, y dentro del negro hay un puntito blanco, porque no son absolutas, dependen de la otra, ¿sí? Si nosotros estamos de noche, en algún momento la noche va a decrecer y va a aparecer el día. Es decir, el yin contiene el yang y el yang contiene el yin.